Saludos. Bueno, vamos a terminar lo que estábamos planteando en el video anterior y era crear esta propiedad que voy a llamar botones chicos altura. Y le voy a dar un valor de 3 milímetros. Este valor de 3 milímetros sale de una medida que no he presentado en los tutoriales, pero que para mí no es, bueno, que no es difícil poder ubicar. Entonces le damos aquí OK y ya tenemos esta cantidad lista. Botones, chico, altura. Bueno, ahora lo que viene es extruir. Vamos a extruir este croquis para generar los botones. Entonces, no este par de croquis, este es un solo croquis. Entonces, selecciono, ya está activo el cuerpo. Y le digo que extruya. ¿Está? ¿Hacia dónde quiero que extruya esto? Vamos a ubicar para acá. ¿Hacia dónde quiero que extruya esto? Fíjense que esta es la parte interna del botón y no quiero que los botones queden así. Le doy entonces invertido y el tamaño, ¿sí?, de la extrusión va a ser DD, lo que acabamos de copiar o lo que hicimos no hace mucho. DD, voy a copiarle aquí altura para seleccionar. Entonces aquí hay dos cosas: el botón es grande altura y el botón es chico altura, que vale 3 milímetros. Le doy a aceptar. Y cuando le echo un vistazo a esto, entonces ahí están los botones y están quedando justo como quería, más pequeños que los otros. Bueno, le damos aquí OK. Y ahora vamos a hacer una cosa: vamos a hacer unos comentarios aquí al respecto de esto. Vamos a quitar esto y vamos a voltear esto. Está por acá, vamos a hacerle un zoom. Ok, ahí está. Fíjense, hasta aquí esta pieza pudiera funcionar si el material fuera flexible. Ok, yo creo que con un material flexible es lo que me imagino. Habría que hacer la prueba. No, yo no puedo hacer esto porque no tengo material flexible aquí. Si uno presionara este botón debajo de cada botón de esto, ¿sí?, que saldrían de la tapa, estaría el botón que está en la placa electrónica. Entonces yo presiono aquí, yo espero que esto flexe aquí un poco y que no influya en el movimiento o que no influya demasiado en el movimiento de estos botones y que no presione la parte de esto. Yo no estoy imprimiendo esto con, o no pienso imprimirlo con material flexible, sino con PLA, ¿sí?, que es más rígido, que es rígido. Entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a hacer un hueco a esto y un hueco a esto, para que cuando yo presione aquí, si esto se bajara, que no toque el botón. Porque en el uso que le estamos dando aquí al control remoto, solo está funcionando el botón de la parte electrónica que está aquí en esta parte de acá. Bueno, con esto estaría casi listo. Faltaría, si queremos redondear, yo voy a aprovechar para crear una propiedad que se llama redondeo. Voy a hacer el redondeo para ver cómo va a quedar, pero después la voy a borrar. Simplemente como una pequeña demostración allí. Entonces me voy aquí a DD, le digo que cree una nueva propiedad, la voy a llamar redondeo, botones, en el grupo botones, voy a crear aquí redondeo. Redondeo. Y eso le voy a dar el valor de 0.5. Fíjense, si yo coloco aquí una coma, Dynamic Data, al menos ahorita, eso sería bueno participárselo al autor de esto. No está reconociendo la coma como, ¿cómo se llama?, separación entre entero y decimal. Entonces, botones, redondeo, aquí está, vamos a proteger esto, como lo hemos hecho, de una manera particular. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí ahorita, en este momento? Bueno, vamos a cambiar el nombre a esto primero. Y entonces vamos a llamarlo botones redondeo. ¿Sí? No, botones redondeo no. Botones chicos. Botones chicos. ¿Okay? Y ahora voy a redondear esto, simplemente para ver el aspecto, pero luego lo voy a borrar. Entonces, seleccionamos, fíjense que ya está activo el cuerpo. Seleccionamos esta cara con control la otra y control la otra.
y le decimos que redondee. Vamos a hacer eso en el siguiente video. Mientras tanto, las invitaciones a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, que le den a la campanita, que compartan y si les gustó, que le den like. Saludos.